Por una vez, el autor ha tenido el acierto de callar. O sea, ha dejado de hablar él por boca de los personajes y los ha puesto ahí. Frente a frente, en silencio, un hombre y una mujer. Mejor dicho, una mujer y un hombre. ¿Captáis el matiz? Bien, no importa, hay un matiz. ¡Oh, que si lo hay! ¡Madre mía! Una mujer y un hombre frente a frente en silencio, esto sí que es teatro. Cuando digo frente a frente, hablo en sentido figural. En realidad pueden estar físicamente de espaldas. Ya he dicho pueden, no deben. Eso es, literalmente de espaldas, lado a lado, a cuatro patas. No importa. En su interior están cara a cara, frente a frente, enfrentados y atraídos a una pasión devastadora, a un fuego interior que calma a uno. La pasión, por el momento, está enterrada en su interior. Ocu